Hey, ¿cómo están? ¿Cómo andan, comunidad Pest Forever Editions? Les saluda Cés Junior. Bueno, bros, el día de hoy damos fin a una sección que comenzó hace meses atrás. Hoy termina el menú entrenamiento intensivo acá desde el Pest de PlayStation 2. Ya hemos hecho con la prueba de hoy todos los videos correspondientes y todos los retos que nos ha puesto acá el Pest. Hoy vamos entonces con la última acá en nivel intermedio. El de principiantes lo dejamos para otra ocasión. Y bueno, ya tenemos defensa, ataque, regate y pase. Vamos entonces con el de disparo. A ver cuáles son las pruebas que nos ponen. La primera es vaselina de 3 estrellas. Debe ser el globito, el popular globito. Y bueno, estos son los equipos que hay disponibles. Yo tenía pensado pues escogerme acá la Juve para darle acá el fin a la serie. Vamos entonces con la Juventus. Para esta vaselina acá están, bueno, escogamos un jugador. Ahí está McQueen, que es una promesota, que se la recomiendo. Bueno, vamos con la primera prueba con Mandzukic, con el croata, a ver qué tal nos sale, qué tal nos va. Estamos desde el DLC 4.0 de Climax. Y bueno, bros, vamos a ver en qué consiste la prueba. Dice que pulsen cuadrado mientras mantienen pulsado el L1, así es que se hace el globito, la vaselina. Pulsamos el L1 y cuadrado. Y bueno, dice que puedes controlar la trayectoria del balón con el botón de dirección, o sea, como darle flecha arriba para que coja más altura, supongo yo. Vamos entonces a probar acá. Mandzukic. Y bueno, primera vaselina ahí nos salió espectacular, bros. Vamos a darle otra vez así sin movernos. Mandzukic. Ay, colocadita. Y bueno, ahí mal ahí por el portero. Otra vez Mandzukic, a ver. Colgado, sáquela pues, arquero. Ahí bueno, bros, ya no sale muy bien. Vamos a seguir avanzando y vieron que la podemos hacer movimiento quietos. Sigamos con disparo largo, que cada vez se van poniendo más difíciles las pruebas acá. Bueno, disparo largo, pues escojamos de una Cristiano, que es el que mejor le da de lejos. Y a ver en qué consiste el disparo largo. Dice, si estás en buena posición puedes intentar tirar la puerta con cuadrado aunque estés lejos de la portería. A veces una defensa muy poblada puede abrirse y dejar huecos si estás en una buena posición para tirar. Intenta marcar un gol desde fuera, bros. Bueno, entonces esto es cuando se meten muchos defensas allá. Podemos dar así. ¡Vamos! De lejos, cogen impulso y le dan de lejos. No hay necesidad pues de meternos a la bomba. Así cuando hay jugadores que le dan con mucha potencia desde afuera, bros. Acá, bueno, ya con esta cámara vamos a probar acá. Cristiano, globito. ¡Bum! Arquero, y rebotamos. Ah, bueno, ahí las tapó el portero. Vamos por otro intento más. Cristiano, a romper el arco ahí. Vamos, ¡bum! Ay, ese arquero, bueno, segunda que nos tapa. Vamos a ver. Por otro intento, bros. Ya saben que corriendo con R1 y después R2 que coja más impulso y chute. ¡Vamos! Chuta más duro y coge más, como un poquito más efecto el balón. Vamos por esta última intento acá, pero desde bien lejos. Ya vamos por acá por la mitad de la cancha y hagamos lo que les acabé de decir. R1, R2. ¡Bum! ¡Vamos! Uy, ese arquero, que ¿quién es ese arquero que no vuela, sino que se abre de pies allá nomás en ese arco? Le rompimos a la red al arquero, bros. Siguiente prueba, disparo fuerte. 6 estrellas parece. Pues escuero otra vez a Cristiano ahí, que me gustó ese último tiro que hizo, brutal ahí desde lejísimos. Vamos entonces con Cristiano de nuevo, CR7, que se lesionó en el partido con Portugal. Por ahí vi algunos videos de él nadando, que ya está recuperando, bros. Y bueno, dice así, intenta soltar el cuadrado justo antes que el balón toque el suelo y conseguirás hacer un tiro a bote pronto que hará que el balón coja un efecto especial y descienda muy rápido. Puedes marcar auténticos golazos desde lejos, supongo ahí que decía. Entonces vamos a ver. Ay, no, acá ya la bajamos, pero qué golazo el que marcó ahí Cristiano, bros. Vamos entonces sin controlar. Cristiano, ¿qué pasó allá? ¡Bum! Ay, muy bueno ahí, bros. Cambiamos acá de cámara de una, ¿ok? Llevamos ahí el radar. Cambiamos acá una cámara más cerquita, que se vea mejor Cristiano y que se vea mejor el balón. El balón PES 2019, que es balonzote. Entonces, Cristiano, a ver, botea suelo y
Vamos, pero el arquero ahí la está tapando, no está llegando al arco. Cristiano, ¿qué pasa con la fuerza? ¡Boom! Ay, otra vez el arquero, bros. Bueno, voy a intentar hacer la jugada que les había dicho, que es como intentando hacer el globito. Lanzamos el balón y chutamos a ver. Globito. ¡Boom! Ay, al palo y fallido. ¿Por qué decida es el balón? Bueno, no nos alzó tanto el balón, pero igual, bros. Vamos otra vez a hacer este, a ver, así. ¡Alzamos! ¡Boom! No está alzando bien para hacer el sombrerito, Cristiano, como que no lo hace bien. No cae ya como nos piden, bros. Ay, arquero, y sí, lo exigimos. Bueno, ya sigamos con la siguiente prueba, que no pudimos hacer gol, pero nos la validaron. Sigamos con tiro libre, disparo. Son 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Anterior también eran 5 estrellas. Vamos entonces desde la primera y a ir avanzando, bros. A ver, ¿de qué? Ah, son tiros libres ya, sí, tiro libre, disparo. Acá intenta que el balón dé en la diana. Ah, sí, son como los pases largos que hicimos en el tutorial anterior de pases largos. Acá, bueno, pulsa triángulo o X para que pueda alterar la potencia del disparo, para que coja un poco de efecto, supongo. Y bueno, acá escojamos a alguien sí diferente. Vamos con Pjanic, bros, con el bosnio Pjanic. Pjanic que inició en la Roma. Yo me acuerdo cuando jugaba en la Roma. Bueno, ya está acá en la Juve. Con la 5, a ver, Pjanic. Ahí está. Vamos. Ay, ¿qué pasó ahí? No vi. Ay, revisco le dimos, bro. Vamos por otro intento, Pjanic. Fallido también. Y vos que sos especialista en esto, Pjanic. Vamos por otra vez, por otro intento, Pjanic. Y si perfilémonos bien, bro. Estamos bien acomodados. ¡Bum! Ay, amarillo, amarillo, ahí ya se ve latiendo amarillo. Uy, por poquito, bueno, nos salió todo un poco alto, faltó un poquito de comba, bros. Vamos por otro intento a ver si le damos a la roja o que vamos de una por el último. A ver, Pjanic, vamos por ese rojo. A ver, Pjanic, vamos por la roja pues, papá. Que vos sos precisión total. Ay, azul, ahí sí. Ahí sí fallamos totalmente, bros. Sin nada que hacer con Pjanic. Pero bueno, igual nos pasaron. Vamos a seguir con el siguiente nivel así por los lados. Bueno, no pudimos darle a la roja. Igual avanzamos ahí. Disparo dos estrellas. Intenta que el balón den la diana aquí en la portería. Vamos entonces a por ello. ¿Qué? Tenemos ya dos intentos, dice ahí. Vamos acá con quién. ¿Con quién? Paulito Dybala, bro. Vamos a ver, pues Dybala. Vamos por ese Shumask, Pablo. Paulito. Ay, yo creo que no le di a nada, bros. Revisco, revisco le está dando Pablo. Apuntale pues bien a la diana, Pablo. ¡Bum! Ay, y ya nos acercamos más, casi, casi, bros. Un poquito más de potencia y hubiéramos dado en la roja. Ahí avanzamos también, nos sale bravo, qué bien. Vamos entonces por el siguiente nivel. Son varios para que no nos haga muy largo el video. Voy a dejar así como nos salga. Y este ya es la diana, como que por ahí rastrero. Que tengo tres intentos ya, bros. Vamos acá con Dybala de nuevo. A ver qué tal apunta Pablo. Ahí está la diana, bros. A ver, Pablito. Motivala. Ay, azul, o qué, bro. Pero por qué si le apuntó al medio y se va para un lado, Dybala. Tienes el pie torcido, que va, Dybala. Ah. También fallamos ahí, bros. Le dimos al centro y salió por la roja. Bueno, casi. Buscámonos, Dybala. Ay, amarilla. Por poquito ahí. Y siempre sale por la roja, ¿eh?
entra por otra y sale por la roja. Igual avanzamos, nos sale que bravo, que bien, bros. Vamos por el siguiente nivel entonces, a ver qué dice. Tiro libre, disparo 4 estrellas, intenta que el balón dé en la diana, que en la portería. Cada vez se va poniendo más difícil esto, bros. Está ya por allá en una esquina, vamos con Cristiano para esta prueba, a ver cómo nos va con CR7. Está la diana, bro. Después ahí apuntando en forma. ¡Y Cristiano! ¡Bum! ¡Ay! Por poquito y roja, bro. ¡Cristiano! Oh, salió mentiras, que más para el lado del azul, bros. Uf, estoy ya tan lejos por allá. A ver, Cristiano. Con los mismos tiempos en Manchester. Ah. Bajito, cracks. Al medio, Cristiano. ¿Y este qué? Este que ya con barrera. Después, Cristiano. ¡Bum! ¡Ay! ¿A dónde dio eso, bros? ¡Ay! Azul, bueno. ¿Pasamos o no? ¡Ay! Alcanzamos a pasar más de 1000 puntos. Vamos por el siguiente nivel, bros. O sea, 5 estrellas. Cada vez se va poniendo esto como que más duro, que ya es un tiro libre normal. Vean ahí con los 3 de la barrera. Vamos entonces a probar cómo nos va esta vez. Voy con Pablo Dybala, vamos con el Siumask esta vez. Esta vez es la última prueba, ya son 5 estrellas en total. Bueno, Dybala, ahí está. Primer tiro, bro. ¡Vamos! Eso dio azul, bro. ¡Ay, no! No dio un azul. Dybala ahí. ¡Vamos! ¡Ay, roja! ¡Roja! Uf, entró en todo el ángulo. Boom, Dybala. Y bueno, última ya. Última en toda la esquina. Vamos por la roja otra vez, Dybala. Ay, ¿qué? ¿Roja o no? Ay, nada, bro. Nada, no pudimos ni darle al azul. ¿Pasamos o no? Y bueno, pasamos. Bueno, voy a dejar hasta aquí porque ya si no se nos hace más largo el video. Espero que ustedes también lo intenten y miren a ver si le pueden dar a las dianas rojas más que yo. Bueno, bros, espero que les haya gustado este video, que dejen un like si es así, que comenten. Acabamos fin a esta sección. Esta semana vendré con más videos, estén muy pendientes y nos veremos en un próximo video, cracks.